Salud, buenos días. Buenos días, sí, como tú lo estás diciendo, mañana es la apertura de la remodelación de nuestra plazuela Miguel Grau. Yo hago una invitación muy especial, la Municipalidad de Casa Grande, la Junta Vecinal, quien preside mi persona y mis regidores, invitamos a todos los vecinos y todo el pueblo de Casa Grande a la apertura de nuestra plazuela mañana a las 7 de la noche, que tendrá un pequeño show artístico y un pequeño compartir con la presencia de las autoridades y del señor alcalde. Con relación a lo que se está haciendo en estos momentos, se ve que ya han sacado el cerco, algunos decían el cerco de la vergüenza porque no se sabía lo que estaba haciéndose aquí, y también el cerco de la discordia porque separaban a los vecinos del barrio obrero y su sector. Bueno, como le estoy diciendo a una vecina de acá, de Daniel Rodríguez, gracias por esa paciencia que han tenido ustedes. ¿Por qué? La demora también ha sido porque el personal de la obra les dio el COVID, se retrasó. Otras, que el problema ha sido el cambio de luces. Las luces eran amarillas. Los vecinos me pedían luces blancas, se ha vuelto luces blancas. Y mañana la apertura va a ser con el encendido de luces. ¿Quién le va a dar una nueva vida a nuestra plazuela? Un cambio total. ¿Cómo decirles? Esta obra ha sido hace 8 años atrás que se debía haber culminado, porque se hizo la primera parte, el primer parque sintético. La segunda parte, el otro parque sintético, que de 1.300.000 soles. ¿Qué trabajo se hizo? Acá con 628.000 se ha hecho un trabajo de primera calidad. Entonces yo digo, y lo voy a comprometer mañana al señor alcalde, que le haga un cambio total a nuestro parque, que le dé juegos nuevos y una nueva vida. ¿Para quién? Para el bien de nuestra juventud, de nuestros niños, y para que sea una obra de gran envergadura en nuestra urbanización. Ahora estamos viendo también el tema del personal de limpieza. Hoy se ha podido visualizar de que ha habido bastante desmonte, bastante suciedad. Bueno, es por el tiempo que ha dejado pasar. Hay vecinos también que no sabemos respetar el tapado. Echaban la basura a los costados. Por eso yo invoco a mis vecinos que a partir de mañana, la apertura de nuestra plazuela, queremos seguir manteniéndolo limpio. Está prohibido las bicicletas que entren a nuestra plazuela, los mototaxis, porque la plazuela son para las personas nomás, y especialmente para las personas vulnerables, van a entrar, puede ocurrir cualquier accidente, y nosotros queremos evitar todo eso. Mañana, ¿qué preparativos se tiene ya listo? Mañana, jueves, a las 7 de la noche, estaremos contando con la apertura de las luces, el encendido de luces, y habrá una pequeña ceremonia, un show artístico y un pequeño compartir. ¿Quién nos estará dando la parte de la Municipalidad de Casa Grande? Estamos viendo que también están participando algunos integrantes del ejército peruano. Bueno, ayer tuve una conversación con la doctora Elsie Miranda, y como por falta de personal de la Municipalidad de Casa Grande, han pedido el apoyo de los señores del ejército, y nos están apoyando. Aquí nosotros también estamos dando sus aguas, gracias a ellos, gracias a sus jefes, quienes vienen a apoyarnos en esta limpieza de nuestra plazuela. Gracias.